Vamos a hablar de algo que ocurre, y no ocurre ahora solo con The Strongest, ocurre casi siempre, de los malos arbitrajes que tiene el fútbol boliviano. Pero ahora se les ha dado y le están dando pero duro, parece que se lo han puesto en la mira a The Strongest, los árbitros, porque yo creo que las dos expulsiones de ayer no eran para tanto. Las dos expulsiones de The Strongest en las dos jugadas las hemos repetido, esta noche las vamos a volver a ver. Ya está, no. Bajo mi punto de vista, ya está. Yo creo que fue un abuso de poder del señor Méndez, que demuestra nomás la categoría de este mediocre disfrazado de árbitro que va por los campos de juego sembrando discordias y angustias de quienes son los encargados de poner el dinero para armar las plantillas en los equipos. Para estos imbéciles, ¿ya? No les interesa, como nunca han puesto un peso, no saben lo que es mantener una institución. ¿Sabe cuánto cuesta la plantilla de The Strongest? ¿O la plantilla de Bolívar cuánto cuesta? ¿O la de Wisterman para que sean sometidos de cuando en vez al castigo de estos ridículos que van detrás de un pito haciéndole daño al fútbol? Yo te digo que vamos a tener que volver como era antes. A empezar el partido, alguien de la tribuna no quiere arbitrar. Y va a bajar de allá arriba alguien con más criterio y sin las necedades que hacen estos tipos en el terreno del juego, a solo de creerse las autoridades máximas en un sitio donde se juega esta hermosa disciplina que es el fútbol. ¿Me entiendes? Yo creo que alguien tiene que poner un poco de orden. Yo me recuerdo una vez al Gran Bolívar, casi le ganamos por walkover. Cinco jugadores no pudieron estar. Esa vez también The Strongest fue, es parte del tricampeonato. ¿Por qué? Porque lo fueron matando con tarjetas, con tarjetas, con tarjetas, con tarjetas. ¿Eh? Y el partido antes, contra The Strongest, expulsados otros y no jugaron con The Strongest. Lo mismo pensaban los bolivaristas en ese tiempo, así como estamos pensando nosotros, de una campaña destinada a perjudicar al cuadro atigrado. ¿Eh? ¿Saben cuánto cuesta mantener a The Strongest, que lo mantiene la familia Salinas? ¿Cuánto dinero hay involucrado en esto para que venga un desgraciado de estos y lo eche a perder? ¿O por qué? ¿O por ganarse el cariño del otro lado? Vaya a saber usted cuáles son los móviles que hay detrás de esta conjura. Mirá lo que estoy diciendo yo. Porque yo miraba, no se caliente, el arbitraje no está así. Pero me empecé a fijar en una cosa. Tengo un departamento de producción, los changos andan muy bien. A ver, muéstrenme qué es lo que puede estar en desacuerdo la gente de The Strongest, porque tanto llore me parecía a mí raro. Y es verdad. The Strongest se está siendo sometido a un acoso arbitral. Y esta noche les vamos a mostrar a ustedes imágenes de la forma que cobraba una falta, si la cobraba para este lado, o de quién era la falta y si la cobraba para el otro lado. Y no solo del partido de ayer de Orwell, que al final Strong termina ganando 2-0, pero pierde 4 jugadores para el próximo partido. ¿Entiendes cómo viene la mano? Entonces, ¿qué podemos hacer? Es lo que yo siempre vengo diciendo. No puede la Asociación Nacional de Fútbol manejar los árbitros si esos bellacos no han puesto un peso nunca en su vida. No saben qué es lo que es mantener un equipo de fútbol. ¿Cómo van a seguir manejando el arbitraje la Asociación Nacional de Fútbol? Porque esos son los que manejan los árbitros. La División Profesional del Fútbol debería manejar los arbitrajes. Pero para eso hay que crear competencia. Una sub-19, una sub-17, una sub-15. Creo que ya va a empezar la sub-17 ahora, el próximo año. ¿Para qué? Para darle trabajo a estos ociosos y que vayan aprendiendo a dirigir. Pues no es lo mismo dirigir un partido en una cancha cualquiera por allí que dirigir a los grandes del fútbol boliviano. Por lo menos a sus inferiores. Pero hay que crear algo. Ese es un trabajo que me imagino que el ingeniero Costa ya está poniendo los ojos a ver cómo es que vamos a manejar. Pero no puede ser. Hoy te toca a vos, mañana le toca a otro. O sea, depende de cómo se levantaron estos en la mañana, es como te van a fregar. O te van a ayudar. Aquí nadie necesita ayuda de nadie. Solo queremos que cobren lo que se tiene que cobrar. Y mientras esto dependa de una estructura viciosa, es poco probable
de que tengamos buenos profesionales del arbitraje. Pues si fuéramos buenos, dirigiríamos Copas Libertadores, Copas Sudamericanas, de vez en cuando se acuerdan de nosotros. Y pasan por allí algunos de forma tristemente célebre. Necesitamos ejercitar esta para los árbitros, que aprendan y no se constituyan en seres malvados por encargo de otros. Ojalá que esto se arregle.